Saludos, buenas tardes. La policía investiga la muerte de dos personas en un piso de Valdeolleros. Los bomberos han encontrado los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer de mediana edad con heridas de arma blanca. Pepe y ciudadanos se reparten las delegaciones municipales. Les contamos de que se encargará cada formación. La plataforma Comisión de la Verdad afirma que es urgente acometer los trabajos de exhumación e identificación de víctimas del franquismo. Hoy han recordado esas muertes. Se llamaba Ana Lucía da Silva, tenía 49 años y era de Brasil. El Salvador Ramírez era malagueño y tenía 46 años. Ambos han sido hallados muertos por arma blanca esta mañana en un piso del barrio de Valdeolleros después de que los bomberos acudieran por un aviso de incendio. Los vecinos llamaron a emergencias porque había fuego en el primer piso de su bloque. Y cuando llegaron los bomberos, se encontraron con dos personas con graves heridas de arma blanca que fallecieron tan solo unos instantes después. Ha ocurrido esta mañana alrededor de las 11 en la calle Espejo Blancas del barrio de Valdoyeros. La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis, incluido el asalto, pero los familiares aseguran que se trata de un caso de violencia de género. En declaraciones a diario Córdoba han asegurado que el hombre tenía antecedentes y por eso creen que la ha asesinado antes de suicidarse y prender fuego a la habitación. Ella se llamaba Ana Lucía da Silva, era natural de Brasil, tenía 49 años y una hija de 16 años, que en el momento de los hechos se encontraba en el instituto, pero que se ha topado con la tragedia al regresar a su casa. Seguiremos de cerca este caso. Los grupos de PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo programático para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Córdoba. Consta de 77 puntos, entre los que destacan la reforma de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la bajada del IBI durante cuatro años. Partido Popular y Ciudadanos han firmado esta mañana el acuerdo por el que se reparten las diferentes áreas municipales para el próximo mandato que está a punto de iniciarse. Los populares se quedan con Hacienda, Urbanismo, Seguridad o Vivienda, mientras que los concejales de la Formación Naranja se harán cargo de servicios sociales, infraestructuras, turismo o medio ambiente. La que será primer teniente de alcalde insiste en que la prioridad está en el empleo con lo cual eh, vamos a trabajar de forma prioritaria, vale, por esa generación de empleo. Es fundamental, es fundamental facilitar a los emprendedores que puedan eh, crear sus empresas. Es fundamental también atraer esas inversiones, tanto de personas de Córdoba que quieran invertir en nuestra capital, como de personas de fuera, verdad, que quieran venir a invertir y generar ese tejido industrial. Nuestra prioridad no solo va a ser el empleo, pero lo que tenemos que hacer, porque somos reflejo de las demandas de los cordobeses, es trabajar en primer lugar por esa generación. De empleo. El reparto llega después del acuerdo programático al que llegaron ayer ambos partidos y que incluye 77 puntos. Entre ellos, una auditoría de gestión de la gerencia de urbanismo, una concejalía de inclusión y un observatorio de accesibilidad, otra concejalía del casco histórico o el impulso del proyecto Córdoba Smart City. Otro punto llamativo consiste en recuperar los nombres de la Avenida de Vallellano, Calle Cruz Conde y Plaza de Cañero, que se acaban de quitar cumpliendo con lo exigido por la Ley de Memoria Histórica. También anuncian que se cancelará el proyecto de innovación urbanística que perjudica a Cosmos. Al futuro alcalde le han preguntado sobre el papel que jugará Vox en su gobierno. Bueno, eh, nosotros hoy hemos firmado un acuerdo de gobierno y programático entre los dos partidos que vamos a gobernar la ciudad de Córdoba del día de mañana, que somos Partido Popular y Ciudadano. Eh, no hay acuerdos con ningún otro partido y a partir del lunes, evidentemente, estamos abiertos a trabajar con todo el que venga a sumar. Con todas las fuerzas del Pleno y con todo aquel que quiera venir a sumar, estaremos abiertos a alcanzar acuerdos, como siempre hemos dicho, por el bien de Córdoba, por la estabilidad del Ayuntamiento, porque al final eso redunda en el beneficio de cordobeses. Vox ya ha anunciado que se abstendrá en la votación de mañana para facilitar la investidura de Bellido. La Consejería de Empleo aprobará nuevas ayudas para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Quiere que inviertan en seguridad laboral. La convocatoria contará con 4,2 millones de euros y las subvenciones irán desde los 1200 a los 15000 euros. La Consejera de Empleo ha venido hoy a Córdoba para presidir la entrega de los premios Acepello a las mejores prácticas preventivas en su séptima edición. Aquí ha anunciado que en las próximas semanas aprobarán una convocatoria de ayudas para pymes y autónomos destinadas a implementar mejoras en sus condiciones de seguridad laboral. El presupuesto total será de 4,2 millones de euros. Todo para prevención, tanto para integrar la prevención dentro de la empresa como para adoptar medidas preventivas que redunden en la mejora de, lo, de la salud y de la seguridad de los trabajadores, tanto de protección colectiva como de, de protección individual. Las ayudas van destinadas a las empresas y autónomos que tengan al menos un empleado. Podrán cubrir hasta el 75% de la inversión privada con una horquilla de incentivos que van desde los 1.200 hasta los 15.000 euros. Justo hoy, además, que, que se está celebrando la, la centésima octava conferencia de la OIT, en la que se va a apostar por, por introducir como uno de los derechos de los trabajadores, que hasta ahora no estaba, por la seguridad y la salud de, de nuestros trabajadores, con lo cual estamos en, en la misma línea que, que están los grandes organismos internacionales, con la mejora que en los grandes acuerdos comerciales sí se va a incluir esto a partir de ahora como en contra del dumping, del dumping de trabajadores. Se establecerán dos modalidades. La primera se centra en medidas de prevención como la sustitución de maquinaria antigua, la compra de sistemas inteligentes para la protección de los trabajadores o de instalaciones para el control de sustancias contaminantes. En la segunda modalidad se incluirán proyectos que faciliten el cumplimiento de la normativa, la realización de programas innovadores y las buenas prácticas preventivas. Lo han visto en titulares, la plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba ha convocado una concentración con motivo del Día de las Víctimas del Franquismo y lo ha hecho para pedir que se retomen los trabajos de exhumación de fosas y de análisis de muestras de ADN. La ley de memoria democrática aprobada en 2017 instituyó este día como el de las víctimas del Franquismo en España y a esos desaparecidos por culpa de la represión ha recordado la plataforma que ha unido a 16 asociaciones memorialistas de la provincia. ...y consideramos que qué mejor que este día para convertirlo y para exigir y pedir que se, que se cumpla la ley de memoria democrática. Es decir, y como prioridad que se lleven a cabo las exhumaciones y la identificación genética. Por eso creemos que, que lo suyo es conmemorarla, pero tampoco tenemos muchas cosas que conmemorar, puesto que prácticamente no se ha cumplido la ley de memoria democrática. Entonces, por eso estamos hoy aquí, para exigir que se cumpla y que se cumpla como prioridad las exhumaciones en las fosas y que se cumpla y que se lleve a cabo la identificación genética. En Córdoba hay 16 intervenciones aprobadas y presupuestadas, pero no se han llevado a cabo. Las muestras de ADN que se llevaron al laboratorio también siguen guardadas en un cajón desde 2015 según la plataforma. Entonces estamos en un tiempo histórico, urgente para las víctimas porque los familiares directos, lo que son los hijos, los que son los abuelos, están muriendo, están falleciendo y llegará un momento en el que nadie eh, nadie pedirá y nadie mmm, digamos, exactamente que nadie pedirá. Esos cuerpos porque no va a haber gente que los que lo pida, que los solicite, aunque se sume. Entonces lo que quiero decir es que estamos en un momento histórico urgente. En esta concentración estaba Remedios, que busca los restos de su padre y su hermano. Yo busco huesos de mi padre y mi hermano, que no los he vuelto a encontrar. Se los llevaron de mi pueblo por envidia y por lo que pasaba antes los pueblos, bueno, y ya no lo hemos vuelto a ver más. Lo vio mi madre atado. Fue espejo porque yo soy de Santa Cruzita, de un pueblo de aquí. ...entonces pues mi, padre, mi madre fue a buscarlo... ...se lo llevaron y fue mi madre a buscarlo... ...y se lo encuentra en el espejo atado con soga... ...a pleno sol en el cuartel... ...ya no lo ha vuelto a ver más... ...a, su, a, su, a mi, mi hermano y a mi padre, a los dos atados con soga... ...con mucho allí en un patio muy grande". Tenía solo cuatro años cuando tuvo que abandonar su pueblo huyendo de la represión del ejército sublevado. Fue a pie hasta Jaén. Al volver a casa, una vez finalizada la contienda, se la encontraron ocupada por un frangista. Nos cuenta que le dejó una habitación para que durmieran en el suelo. Y así estuvieron varios años. Todavía lamenta no haber podido ir al colegio. Más cosas. La Junta invertirá más de 11 millones de euros en mantenimiento y conservación de carreteras en la provincia. De esta cantidad, casi 6 millones se destinarán a la conservación integral de la zona oeste de la provincia, a términos municipales como Almodóvar, Posadas, Palma del Río, La Victoria, Hornachuelos. El plazo de ejecución es de cuatro años para algo más de 300 kilómetros. Por otra parte, ya han dado comienzo las obras de emergencia en la variante sur de Pozo Blanco con una extensión de 20 kilómetros para la reparación de los daños ocasionados por los temporales y por el tráfico pesado que soporta. Durarán dos meses. La delegada ha anunciado también la inversión de 4,5 millones de euros para la rehabilitación del puente de Villa del Río. Eh, el proyecto está redactado y estamos ya iniciando las expropiaciones forzosas y el 9 de julio va a haber, eh, se va a producir el levantamiento de actas previas de ocupación. Estamos hablando que afecta a tres propietarios y a una superficie de 13.000 metros cuadrados. Y, y ya también comunicó que estamos en la fase previa a la licitación, con lo cual en los próximos meses pues, hablaremos de una no, nueva obra también en la provincia. También se reparará la capa de rodadura en varios tramos de carreteras de Fuente de Juna, Belmez y Belalcázar. Ha sido una jornada de celebración, pero también de muchas reivindicaciones. Personas sordas de Córdoba han pedido hoy que las lenguas de signos se equiparen al resto de lenguas del Estado. Creen que son tan válidas como cualquier otra para transmitir ideas, acceder al conocimiento, avanzar hacia la igualdad y construir ciudadanía. No solo por parte de niñas y niños sordos, sino también por sus compañeros y compañeras maestros y familia. Porque con las lenguas de signo... Un bebé que aún no habla puede comunicarse con su madre. Un niño que va por primera vez al colegio puede hacer amigo y amiga, aprender y a leer y escribir, a sumar, a restar, imaginar qué quiere ser de mayor. Porque con la lengua de signos cualquier persona puede aprender el mundo y comprenderlo. La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba recuerda que el Consejo de Europa ha hecho público un documento recientemente que incluye consideraciones acerca de la protección y promoción de las lenguas de signos en el continente y su importancia como lenguas naturales de las personas sordas. El citado documento pone de manifiesto que la educación plurilingüe y la riqueza de recursos producidos por el Consejo de Europa a este respecto pueden contribuir, contribuir a la inclusión de las personas sordas, a la promoción y mejora de la enseñanza de la lengua de signo. Edificios de toda España se iluminarán de azul turquesa para conmemorar este día. Hoy nos han enseñado cuál será el cartel que anunciará la Marcha por la Diversidad que se celebrará por tercer año consecutivo el próximo día 28. La ganadora del concurso que se convocó en su día para diseñarlo ha sido Almudena Adamuz. Eh, es la señorita Dormi, está mirando, como podéis ver, hacia arriba, pensando, da una imagen de libertad, nos comenta la autora, que se describe como una persona feminista y a la misma vez luchadora del movimiento LGTBI, que son luchas hermanas y eso es verdad que con la breve historia que nos contó sobre el cartel nos conquistó, porque seguimos pensando. Que el movimiento LGTBI y el movimiento feminista son una lucha que debe ir dada de la mano. Por primera vez es una mujer la protagonista del cartel. Lleva además los símbolos de los triángulos rosas en las mejillas. El triángulo rosa invertido era como en los campos de exterminio nazi eh, identificaban a, a las personas homosexuales. La marcha saldrá a las 8 de la tarde de la Diputación y llegará a la Plaza de la Corredera pasando por tendillas. Pero la plataforma que la organiza mantiene aún la incertidumbre sobre si el nuevo gobierno que se constituirá mañana respetará lo acordado con el anterior para esta celebración. Les solicitamos desde los movimientos del colectivo LGTBI que retomen esas negociaciones que teníamos retomadas con el antiguo gobierno. Solicitamos que los pasos de peatones vuelvan a pintarse un año más. Que todo el proyecto que se presentó y que os presentamos a toda la prensa de toda la ciudadanía hace cuestión de tres meses se lleva a cabo. Estábamos en negociaciones con el antiguo gobierno. Solicitamos al ayuntamiento que desde mañana mismo, el lunes, plantee una mesa para poder sentarnos, para poder saber qué va a pasar con este orgullo, porque hemos solicitado un ayuntamiento... Un, perdona un escenario en la Plaza de la Corredera para un concierto final. Esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 15 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, rondando una máxima de 31 grados y una mínima de 11. Los vientos soplarán de componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrada ayer jueves 13 de junio. 12, 15, 21, 30, 44, 47. Número complementario 6, reintegro 9. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 96.564-96564. Llegados a este punto nos queda el tiempo justo para echar un vistazo a la agenda. Ahí va. Con esto terminamos. Gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana. Adiós.